Finalmente ha llegado este día tan esperado por ustedes, hoy bajo circunstancias especiales por la actual pandemia. Sin embargo, estamos seguros que será uno de los grados más emotivos para nuestra institución. Y un momento que nunca olvidarán, puesto que ustedes se encuentran en el seno de sus hogares, rodeados de quienes tanto los aman y que han hecho todo por apoyarlos en el logro de sus sueños y que muy seguramente lo seguirán haciendo frente a los proyectos por venir. Durante estos últimos meses, más allá de detenernos, nos hemos renovado con el espíritu de los nuevos tiempos y hemos convertido esta experiencia en diversos aprendizajes bajo una nueva perspectiva que nos obliga a interrogarnos sobre quiénes somos, sobre nuestro lugar en el universo y nuestro lugar en la sociedad. Hoy, con la ayuda de la tecnología que nos permite de manera remota conectarnos desde este campus que ustedes llevan en el corazón con sus hogares, esperamos celebrar un evento trascendental en sus vidas, el cual no solo consiste en obtener un título académico, sino que simboliza alcanzar una meta fundamental para continuar con su formación como personas responsables, justas y con un gran sentido de pertenencia y de compromiso social. Apreciados graduandos, familiares, amigos, directivos académicos y administrativos, cuerpo docente, comunidad bonaventuriana y todos aquellos que desde distintas latitudes nos siguen en esta transmisión a través del canal institucional de YouTube, reciban un fraterno saludo de paz y bien. Para la Universidad de San Buenaventura, Cali, finalizando este año 2020, en su primer cincuentenario, es grato contar con su compañía. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación. Preside esta ceremonia el rector Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM. Y lo acompañan el secretario Fray Benjamín Soto Forero, OFM. El vicerrector para la evangelización de las culturas, Fray Antonio José Grisales Arias, OFM. El vicerrector académico, doctor José Fernando López Quintero. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Luis Alberto García Ramírez. El decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, doctor Juan Marco Duque Recio. Y el decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Mario Julián Mora Cardona. Nos acompañan también los directores de posgrado de las facultades a quienes saludamos el día de hoy. La Universidad de San Buenaventura es una institución católica y franciscana. Fieles a la filosofía institucional, los invitamos a escuchar la invocación a Dios a cargo del vicerrector para la evangelización de las culturas, Fray Antonio José Grisales Arias, OFM. San Buenaventura, en su obra Cristo Maestro Único de Todos, nos dice: Cristo es la fuente de todo recto conocimiento, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Según esto, hay tres modos de conocer, el primero de los cuales es por asentimiento piadoso, el segundo por la recta razón, el tercero por claridad de limpia contemplación. El primero pertenece al hábito de la virtud llamado fe. El segundo al hábito del don llamado entendimiento. El tercero al hábito de la bienaventuranza llamado pureza de corazón. Siendo pues tres las clases de conocimiento, a saber, por la fe, por el discurso y por la contemplación, Cristo es el principio y causa de todas ellas, de la primera en cuanto es el camino, de la segunda en cuanto es la verdad, de la tercera en cuanto es la vida. Infunde en nosotros, Padre misericordioso, tu espíritu de inteligencia,
de verdad y de paz, para que de todo corazón podamos conocer lo que te agrada y que una vez conocido lo sigamos con el acuerdo unánime de las voluntades, para que colaboremos en el progreso de la sociedad humana y realicemos obras de justicia inspirados en la fe y en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. A continuación, el rector Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM, dirigirá un mensaje a todos los graduandos. Un fraternal saludo de paz y bien, muy especial a cada uno de ustedes, queridos graduandos de nuestras maestrías y especializaciones, extensivo a sus familias. La comunidad bonaventuriana entera se congratula por este reconocimiento que reciben hoy, fruto del trabajo dedicado y responsable en sus estudios de posgrado. Terminar un posgrado es avanzar no solo en el conocimiento, sino en la capacidad de responder más y mejor a los retos que su formación académica les trae. Formarse es crecer no solo en conocimiento, sino como personas, en la vivencia de principios y valores sólidos que se sustenten en la buena práctica de todo lo aprendido. Friedrich Nietzsche, ese gran pensador alemán, afirmaba que, comillas, en ciertas circunstancias, un individuo solo puede justificar la existencia de milenios enteros, a diferencia de tantos hombres y mujeres fragmentarios, incompletos. Cierro comillas. Interesante reflexión que nos sitúa a cada uno en la gran responsabilidad de ser cada día mejores. No en comparación con los demás, sino en el superarnos a nosotros mismos. No podemos olvidar que el alma y el corazón humanos palpitan y nos mueven a alcanzar cada día nuevas cumbres. La vida no se puede estancar. Y una muestra son cada uno de ustedes que no se contentaron con lo que sabían, sino que, vislumbrando el amplio horizonte del mundo, de la realidad, de la vida, se dieron cuenta que hay que seguir avanzando, no por el mismo camino, sino por caminos desconocidos, por caminos a descubrir. Ustedes saben ya por experiencia que no pueden seguir transitando por lo que ya saben y conocen. Eso se vuelve rutina y repetición sobrevalorando lo poco que saben. Al contrario, es necesario que sean siempre aventureros de ese inmenso y maravilloso infinito que es la vida, los otros, la naturaleza, el conocimiento. Todo se convierte en aprendizaje. El problema es que todo este caminar nos debe unificar y no fragmentar, como nos lo recuerda Nietzsche. En el gran espectáculo de la vida, muchos seguimos segmentados y no encontramos el camino de esa unidad interior que justifique nuestra existencia. Nos admiramos del ejemplo de tantos hombres y mujeres en la historia, olvidando que nosotros estamos llamados a esa misma tarea. Ser grandes en la historia. Qué bueno que, así como admiramos a tantos, porque valió la pena de que hayan existido, así nosotros podamos afirmar con nuestra vida y nuestras acciones que sí vale la pena que existamos y que con nuestra vida y nuestras acciones los demás puedan decir un día, valió la pena que hayan existido.
Nunca olviden que cada uno de ustedes debe ser alguien que debe ser superado. Superado por ustedes mismos. No podemos caer en la tendencia del rebaño, que se dirige hacia la tranquilidad y la conservación. No hay nada creador en una masa informe que simplemente va en una soporífera rutina por los caminos de la vida. Ser diferente, pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente, nos muestra que ser personas de espíritu y creación implica atravesar muchas dificultades, problemas e incomprensiones. Si queremos ser alguien, no podemos contentarnos con el día a día. Tenemos que ir siempre más allá. Estos posgrados que ustedes han finalizado los invitan a mirar mucho más allá. Felicitaciones de nuevo. Su Universidad de San Buenaventura se enorgullece de cada uno de ustedes. Y de nuevo, felicito a sus familias que los han apoyado y acompañado. Muchos éxitos y que el futuro sea muy promisorio para todos y cada uno. Las expresiones artísticas y en especial la música siempre han estado presentes en la humanidad y hoy más que nunca se han consolidado como parte fundamental para el espíritu. Por eso no podría faltar en este importante acto. Los invitamos a escuchar la intervención del grupo lírico Aria y Memoria, quienes nos van a interpretar las siguientes obras musicales. De Eduardo Di Capua, O Sole Mio, y de Giuseppe Verdi, La Traviata. Viviamo, viviamo negli lieti calici che la bellezza infiora e là fuggevol, fuggevol ora s'inebria voluta. Liviane i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al potente va. Libiamo, amore, amore, fra i calici più caldi baci avrà. In questo
aria fresca, parellana festa. Che bella cosa na giornata e sole. Continuamos con nuestra ceremonia de graduación y a continuación el secretario de la Universidad, Fray Benjamín Soto Forero, UFM, hará lectura de la resolución de rectoría para otorgar títulos universitarios a nivel de posgrado. Resolución de rectoría número 20-18-61, por la cual se confieren títulos académicos. El rector de la Universidad de San Buenaventura, Cali, en uso de la facultad que le confiere el artículo 25, numeral 11 del Estatuto Orgánico, y considerando, artículo primero, que de las especializaciones en construcción, en administración de negocios, en gerencia estratégica de costos, en gestión portuaria y marítima, en gestión de plantas industriales, en gestión integral de proyectos, en procesos de desarrollo de software y en las maestrías de proyecto urbano, en gerencia de la ciencia, tecnología e innovación, en gerencia de proyectos, en ingeniería, biotecnología e ingeniería de software, han egresado los estudiantes que cursaron y aprobaron todas y cada una de las asignaturas de sus respectivos planes de estudio y cumplieron con todos los requisitos exigidos por sus facultades y la universidad. Artículo segundo. Que de la especialización en Administración de la Seguridad, en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada,
han cumplido satisfactoriamente con los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los reglamentos internos. Resuelve, artículo primero, otorgar los títulos de especialista en construcción, especialista en administración de negocios, especialista en gerencia estratégica de costos, especialista en gestión portuaria y marítima, especialista en gestión de plantas industriales, especialista en gestión integral de proyectos, especialista en procesos de desarrollo de software, magíster en proyecto urbano, magíster en gerencia de la ciencia, tecnología e innovación, magíster en gerencia de proyectos, magíster en ingeniería, biotecnología y magíster en ingeniería de software, a los estudiantes cuyos nombres aparecen en el acta número 2020-0821 del libro de actas de grado número 22, página 16 de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Artículo segundo. Otorgar el título de especialista en administración de la seguridad a los estudiantes que aparecen de acuerdo al acta de la Universidad Militar Nueva Granada. Comuníquese y cúmplase. Se expide en Cali, Valle del Cauca, el día 26 del mes de noviembre del año 2020. Firmado Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM, rector. Fray Benjamín Soto Forero, OFM, secretario. Juan Marcos Duque Recio, decano, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Luis Alberto García Ramírez, decano, Facultad de Ciencias Económicas. Mario Julián Mora Cardona, decano, Facultad de Ingeniería. Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres, rector, Universidad Militar Nueva Granada. Nuestros egresados han servido a la región y al país durante estos 50 años de vida institucional. Pero ustedes, que egresan en este momento histórico que nos desafía como humanidad, son los llamados a dar respuesta a través de su conocimiento, de sus capacidades y sus cualidades humanas. Es así que toma especial relevancia la enorme responsabilidad que conlleva el privilegio de recibir un título académico, por lo cual los invitamos a sellar este compromiso a través del juramento. El rector de la universidad, Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM, tomará el juramento. Para esto les pedimos levantar la mano derecha como símbolo del juramento que hacen el día de hoy ante la sociedad. Juran a Dios y prometen a la patria ser fieles, practicar su profesión con honradez y lealtad, y trabajar por el bien y prosperidad de sus universidades, San Buenaventura y Militar Nueva Granada. Si así lo hacen, que Dios y la patria se lo premien, si no, él y ella se lo demanden. La Universidad de San Buenaventura hizo llegar a sus egresados una medalla en bronce con el signo Cruz Tau. Veamos el significado de esta importante insignia institucional. La Universidad de San Buenaventura entrega a sus egresados una medalla de bronce con el signo Tau y el lema bonaventuriano Sabiduría, escrito en latín. Es el signo que el claustro les da como herencia.
encomendándoles la misión de ser, con sus vidas, mensajeros de los principios y valores de la universidad. San Francisco profesaba una profunda devoción al signo Tau, que por su forma en el alfabeto griego le evocaba la cruz, signo de conversión y de penitencia, de elección y de protección por parte de Dios, de redención y de salvación en Cristo. La Tau fue su rúbrica, con ella firmaba sus escritos, bendecía en la frente a sus hermanos y marcaba los lugares que habitaba, queriendo expresar mediante este signo su intención de identificarse con Jesucristo, el Maestro y Señor. Por eso los franciscanos, al compartir el signo Tau, proclamamos, unidos a nuestro fundador, el gozo de vivir y anunciar a Jesucristo y el compromiso irrenunciable de contribuir a la construcción de una sociedad fundamentada en los valores del Evangelio. A continuación, mencionaremos los nombres de quienes reciben en esta ceremonia su título de grado. De la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Primera cohorte de la especialización en construcción. Adriana Mercedes Arboleda Daza. Deiro Iván Ausecha Ordóñez. Pamela Cardona Restrepo. Cristian Ernesto Castillo San Clemente. Andrés Conde Giraldo. Claudia Amalia Millán Pérez. Diana Marcela Montaño Prado. David Fernando Ocampo Muñoz. Diana Caterine Ojeda Mosquera. Breiner Javier Olave Riascos. Germán David Ortiz Duque. Jean Camilo Ramírez Reyes. James Ruiz Girón. Primera cohorte de la maestría en proyecto urbano. Adriana Jaramillo Botero. Andrés Felipe López Torres. Ángel Camilo Sánchez Bravo. Manuela Tenorio Gómez. Jason Julián Tigreros González. Estimados graduandos, en este día tan especial para todos, me gustaría compartir con ustedes la siguiente reflexión. Una de las prácticas vitales de la educación tradicional, el encuentro en los campus universitarios entre estudiantes y profesores, pasó al formato de las pantallas de los dispositivos electrónicos, donde el conocimiento se concentra en lo que se transmite a través de ello. La vitalidad de la educación tradicional se transforma mediada por los encuentros virtuales. Los profesores han entrado al hogar de los estudiantes estableciendo una alternativa de interacción que tiene gran relevancia en estos momentos de dificultad. Con fundamento en la reflexión anterior, las lecciones y aprendizajes que deja esta cultura a la educación son las siguientes. El valorar el sentido de la vital relación entre estudiantes y profesores para la construcción de conocimiento en el contexto contemporáneo. El reconocimiento a la actividad docente que logró adaptarse a las circunstancias. La reflexión crítica sobre los aportes de la educación virtual y presencial, ya no solo como ofertas alternativas
en ambos casos, sino de manera estructurante y complementaria. El reconocimiento de la vulnerabilidad de la sociedad hace pensar que la educación debe fortalecer hoy más que nunca la conciencia sobre lo social y lo ambiental. Las prácticas vivenciales tradicionales seguirán siendo fundamentales para la formación integral. Estimados graduandos, ustedes son el alma, principio y fin de la educación, verdaderos protagonistas en los cuales sería imposible seguir construyendo este legado. Pasarán a la historia porque recibirán su grado en medio de un contexto complejo y las futuras generaciones reconocerán a ustedes y a sus profesores que lograron adaptarse para mantener viva la educación. Reciban mis más sinceras felicitaciones. Continuamos con la Facultad de Ciencias Económicas. Especialización en Administración de Negocios. Juan Pablo Arroyave Ríos. Cristian Fabián Cifuentes Torres. André Scott Ferreira Escobar. Humberto Gallego Mora. Padre Diego Fernando Gaspar Puerta. Sara Lucía Izquierdo Becerra. Paula Andrea Mañosca Manrique. Luisa Carolina Montoya Franco. Jason Diomer Moreno Franco. Lina Marcela Naranjo Prado, funcionaria del Departamento de Talento Humano. Jania Carolina Negrete Fernández. Victoria Eugenia Rosero Rodríguez. Diana Alexandra Vargas Hernández. Andrea Estefanía Zuluaga Gallego. Continuamos con la especialización en Gerencia Estratégica de Costos. Paula Andrea Arce Gil. David Alexander Caballero Obando. Adriana Isabel Cuchumbe Gómez. Pedro Reynel Hernández de los Reyes. Rubén Darío Lenis Hernández. Gloria Amparo Monsalve Pérez. Marisol Narváez Velasco. Natalia Ortega Moncanut. Daniel Alejandro Quintero Galvis. De la especialización en gestión portuaria y marítima. Álvaro William Amado Pinzón. Wendy Yanitzi Buenaventura Olmedo. Brigitte Teresa Correa Estacio. Mario Hernán Culma Tobar. Aliebert Hurtado Martínez. Epifania Mosquera Rodríguez. Helen Muñoz López. Mayra Alexandra Ortiz Caicedo. Álvaro Giovanni Osorio Morales. Carlos Amán Palacios Caicedo. Esmailes Riascos Rentería. Diana Marcela Rodríguez Sánchez.
Alirio Alfonso Vallecilla Micolta. Julio César Vidal Díaz. Yajaira Zamora Márquez. De la especialización en Administración de la Seguridad en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada. Francisco Javier Coral Azaín. Juan José Rojas Benjumea. Maestría en Gerencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Edith Janet Loboa Campo. Apreciados graduandos, reciban un fraternal saludo de parte de nuestra planta docente y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas. Ser egresado de un programa de posgrado de nuestra facultad significa entrar a formar parte de un grupo de profesionales de alto nivel para contribuir al desarrollo económico y socialmente responsable de las organizaciones en las cuales ustedes se van a desempeñar. Su proceso de formación, con un alto sentido de la ética y el cuidado por los recursos naturales, será evidente en sus organizaciones. Nos sentimos orgullosos de poder entregarle a la sociedad profesionales con formación integral de la más alta calidad, tanto humana como académica. Estamos seguros de que siempre dejarán en alto el nombre de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Les deseamos éxitos y felicitaciones por este sueño alcanzado. Continuamos con la Facultad de Ingenierías. Especialización en Gestión de Plantas Industriales. Hugo Andrés Chicué Arenas. Arbey Alexis Lara Ospino. Luis Ernesto López González. Carlos Arturo Ponce Ramírez. Álvaro José Pozo Ángel. Óscar Segundo Solano Arboleda. Javier Felipe Tafurt Zúñiga. Especialización en Gestión Integral de Proyectos. Sergio Manuel Acevedo Giraldo. José Jesús Agudo Rativa. Raúl Angulo Campás. Lady Zulema Castillo Rivas. Mario Andrés García Miranda. Mauricio Andrés García Posada. Marta Cecilia Jordán Angulo. Blair Estela Lozano Perea. Isabela Marín Jiménez, funcionaria de la Vicerrectoría Académica. Lina Marcela Martínez Fiesco. Elurdis Orozco Montilla. Andrés Felipe Ortiz Vogelaar. Manuel Fernando Plaza Reina. Isabel Cristina Ramírez García. Juan Gabriel Alejandro Rojas Quimbay. Livia Leonor Vázquez Gómez. Continuamos con la especialización en procesos de desarrollo de software. Cristian David Ceballos Gómez. Luis Jefferson David Millán. Juan Felipe Escobar Torres.
Manuel Alberto González González. Rodrigo Hurtado Cardona. Camilo Andrés Hurtado Zapata, funcionario del Departamento de Mercadeo y Comunicaciones. Jean Sebastián Jaramillo Arroyo. Cindy Tatiana Moncada Piso. William Andrés Navia Giraldo. Claudia Patricia Pozo Cuevas. David Santa Fe Zorrilla. Cristian Mauricio Tangarife Colorado. Leider Roldán Vivas Martínez. De la Maestría en Gerencia de Proyectos. Byron Darío Becerra Muñoz. Gina Fernanda Chilito Gaviria. Raúl Collazos Castillo. Luis Miguel Grajales Montoya. Juan Carlos Valencia Camargo. Ana María Velasco Satizábal. De la Maestría en Ingeniería Biotecnología. Daniel Felipe Pérez Ortiz. De la Maestría en Ingeniería de Software. Andrés Felipe Vargas López. Apreciados graduandos de la Facultad de Ingeniería, hoy celebramos como familia bonaventuriana un logro más en sus carreras profesionales. Un logro que estoy seguro ya está proyectando su futuro y abriendo nuevas puertas y proyectos para emprender. Tal como lo conversamos en su primera jornada académica de sus posgrados, avanzar hacia la formación posgradual implica muchos retos. Retos que se potencializaron aún más en este año tan particular. Retos que ustedes han superado y que por lo tanto nos hace sentir felices y orgullosos. La responsabilidad de este nuevo título implica soluciones expertas para beneficio de las organizaciones y de la sociedad. Responsabilidad que estoy seguro van a cumplir a cabalidad porque han tenido a su lado a nuestra institución, representada por nuestros profesores de alta calidad que los han acompañado en esta adquisición de nuevas competencias. Nosotros estaremos aquí, siempre con las puertas abiertas, para seguir acompañándolos en sus nuevos horizontes de formación. Felicitaciones, maestros y especialistas. La Universidad de San Buenaventura, en su plan Estímulos, contempla otorgar distinciones académicas para exaltar al estudiante que se destaque por su trabajo de grado, rendimiento académico, artístico, deportivo o por su labor en proyección social. El vicerrector académico, doctor José Fernando López Quintero, hará lectura de la resolución de rectoría por la cual se conceden distinciones académicas en nivel de posgrado. Resolución de rectoría, por la cual se concede distinciones académicas en el nivel de posgrado. El rector de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, en uso de sus funciones y considerando que, primero, que en atención al artículo 78 del reglamento estudiantil, cuando dice, la distinción es el reconocimiento público que la universidad, por resolución de rectoría, para exaltar al estudiante que se destaque por su rendimiento académico, artístico, deportivo o por su labor o proyección social. Se considera distinción especial
el grado de honor concedido al estudiante que haya cursado la totalidad de un programa académico en la universidad y haya obtenido un promedio acumulado igual o superior a 4.7, sin haber reprobado ningún curso ni haber recibido llamado de atención de naturaleza disciplinaria. Segundo, que corresponde al rector de la universidad conceder el reconocimiento de grado de honor a los estudiantes que cumplan con todos los requisitos que se señalan en el artículo 78 del reglamento estudiantil y sean presentados a la rectoría por el vicerrector académico. Tercero, que en atención al artículo 95 del reglamento estudiantil, literal B, modificado por medio de resolución 370 del 28 de mayo de 2020, cuando dice, la distinción mención de trabajo de grado meritorio es aquella en la que los jurados por unanimidad consideran que la calidad, pertinencia e impacto del trabajo realizado es muy superior y además no hay cuestionamientos de fondo o cambios mayores. Los trabajos de grado o posgrado que reciban este reconocimiento se destacarán mediante resolución de rectoría en el acto público de graduación. Resuelve. Artículo primero. Conceder las distinciones académicas, grado de honor y trabajos de grados meritorios a los estudiantes de los programas de especialización en construcción, especialización en administración de negocios, especialización en gerencia estratégica de costos, especialización en gestión portuaria y marítima, especialización en gestión de plantas industriales, especialización en procesos de desarrollo de software, maestría en gerencia de proyectos, maestría en ingeniería, biotecnología, maestría en ingeniería de software, maestría en proyecto urbano y maestría en gerencia de proyectos. A los estudiantes, Adriana Mercedes Arboleda Daza, Andrés Conde Giraldo, Claudia Amalia Millán Pérez, Breiner Javier Olave Riascos, Giancamilo Ramírez Reyes, Paula Andrea Mañosca Manrique, Luisa Carolina Montoya Franco, Yania Carolina Negrete Fernández, Victoria Eugenia Rosero Rodríguez, Diana Alexander Vargas Hernández, Paola Andrea Arce Gil, Pedro Reynel Hernández de los Reyes, Marisol Narváez Velasco, Brigitte Teresa Correa Estacio, Alivier Hurtado Martínez, Alirio Alfonso Vallecilla Micolta, Yajaira Zamora Márquez, Arbey Alexis Lara Ospino, Marta Cecilia Jordán Angulo, Sergio Manuel Acevedo Giraldo, Lady Zulema Castillo Rivas, Mario Andrés García Miranda, Isabela Marín Jiménez, Lina Marcela Martínez Fiesco, Elurdis Orozco Montilla, Isabel Cristina Ramírez García, Juan Gabriel Alejandro Rojas Quimbay, Livia Leonor Vázquez Gómez, Camilo Andrés Hurtado Zapata, Claudia Patricia Pozo Cuevas, Leider Roldán Vivas Martínez, Cristian David Ceballos Gómez, Luis Jefferson David Millán, Manuel Alberto González González, Jean Sebastián Jaramillo Arroyo, David Santa Fe Zorrilla, Byron Darío Becerra Muñoz, que recibe grado de honor y trabajo de grado meritorio. Gina Fernanda Chilito Gaviria, recibe grado de honor y trabajo de grado meritorio. Raúl Collazos Castillo, recibe grado de honor y trabajo de grado meritorio. Daniel Felipe Pérez Ortiz, Andrés Felipe Vargas López, Jason Julián Tigreros González, Ángel Camilo Sánchez Bravo, Ana María Velasco Satizábal. Artículo segundo. Entregar las distinciones, grados de honor y trabajos de grado meritorio a los estudiantes que se señalan en el artículo inmediatamente anterior en la ceremonia de grado solemne en la que reciben su título universitario. Comuníquese y cúmplase. Se expide en Cali, Valle del Cauca, a los 26 días del mes de noviembre del año 2020. Firman Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM, rector, y Fray Benjamín Soto Forero, OFM, secretario. Reciben la distinción académica Grado de Honor los siguientes graduados. De la especialización en construcción, Adriana Mercedes Arboleda Daza con un promedio de 4.7.
Andrés Conde Giraldo, promedio 4.7. Claudia Amalia Millán Pérez, promedio 4.7. Breiner Javier Olave Riascos, promedio 4.7. Y Jean Camilo Ramírez Reyes, promedio 4.7. De la especialización en Administración de Negocios, Paula Andrea Mañosca Manrique, promedio 4.7. Luisa Carolina Montoya Franco, promedio 4.7. Jania Carolina Negrete Fernández, promedio 4.7. Victoria Eugenia Rosero Rodríguez, promedio 4.7. Y Diana Alexandra Vargas Hernández, promedio 4.7. De la especialización en Gerencia Estratégica de Costos, Paula Andrea Arcegil, promedio 4.7. Pedro Reinel Hernández de los Reyes, promedio 4.7. Marisol Narváez Velasco, promedio 4.7. De la especialización en Gestión Portuaria y Marítima, Brigitte Teresa Correa Estacio, promedio 4.7. Aliebert Hurtado Martínez, promedio 4.7. Alirio Alfonso Vallecilla Micolta, promedio 4.7. Y Yajaira Zamora Márquez, promedio 4.7. De la especialización en Gestión de Plantas Industriales, Arbey Alexis Lara Ospino, promedio 4.7. Continuamos con mención grado de honor de la especialización en Gestión Integral de Proyectos. Marta Cecilia Jordán Angulo, promedio 4.8. Sergio Manuel Acevedo Giraldo, promedio 4.7. Lady Zulema Castillo Rivas, promedio 4.7. Mario Andrés García Miranda, promedio 4.7. Isabela Marín Jiménez, promedio 4.7. Lina Marcela Martínez Fiesco, promedio 4.7. Elurdis Orozco Montilla, promedio 4.7. Isabel Cristina Ramírez García, promedio 4.7. Juan Gabriel Alejandro Rojas Quimbay, promedio 4.7. Y Livia Leonor Vázquez Gómez, promedio 4.7. De la especialización en procesos de desarrollo de software, Camilo Andrés Hurtado Zapata, promedio 4.8. Claudia Patricia Pozo Cuevas, promedio 4.8. Leider Roldán Vivas Martínez, promedio 4.8. Cristian David Ceballos Gómez, promedio 4.7. Luis Jefferson David Millán, promedio 4.7. Manuel Alberto González González, promedio 4.7. Jean Sebastián Jaramillo Arroyo, promedio 4.7. Y David Santa Fe Zorrilla, promedio 4.7. Continuamos con la maestría en Gerencia de Proyectos. Byron Darío Becerra Muñoz, promedio 4.7. Gina Fernanda Chilito Gaviria, promedio 4.7. Raúl Collazos Castillo, promedio 4.7. De la maestría en Ingeniería Biotecnología, Daniel Felipe Pérez Ortiz, promedio 4.7. Y de la maestría en Ingeniería de Software, Andrés Felipe Vargas López, con un promedio de 4.7. Reciben ahora la distinción académica Trabajo de Grado Meritorio los siguientes graduados. Del programa de maestría en Proyecto Urbano,
Jason Julián Tigreros González y Ángel Camilo Sánchez Bravo con el trabajo de grado PUC Jumbo Vital 2050, PUE Escala Zonal Eco Jumbo, PUE Escala Plan Parcial Frente Río Jumbo, Proyecto Piloto UAU, del Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos, Ana María Velasco Satizábal, con el trabajo de grado Impacto de los 10 elementos propuestos por Alfonso Carvajal para la medición del éxito de las transformaciones organizacionales en el éxito de los proyectos. Byron Darío Becerra Muñoz, con el trabajo de grado Adopción de metodologías y herramientas de gestión de proyectos según la madurez en PM de ONG dedicadas a proyectos de desarrollo, estudio de caso. Gina Fernanda Chilito Gaviria y Raúl Collazos Castillo, con el trabajo de grado Propuesta de integración de la gestión del cambio basada en los 10 elementos para el éxito de las transformaciones organizacionales con el marco de referencia en gestión de proyectos PM Book versión 6. La Universidad de San Buenaventura Cali felicita a los nuevos especialistas y magísteres, igual que a cada una de sus familias. Y es momento de agradecer a todos aquellos que hicieron posible que este nuevo logro estuviera a su alcance, a quienes estuvieron cerca en cada momento, a quienes hoy se llenan de orgullo al ver cumplida esta nueva meta. Para todos ellos, un sentido mensaje de agradecimiento. Quiero agradecer a mi familia que estuvo a mi lado a cada momento dándome apoyo y brindándome esa energía para poder finalizar esta meta. Gracias también a mi familia y amigos que me brindaron todo su apoyo y entusiasmo, incluso en los momentos más difíciles de este trasegar. En este día tan especial quiero agradecer a la universidad por permitirnos contribuir con el aprendizaje para el desarrollo de nuestras vidas profesionales. Y también a la Universidad de San Buenaventura Cali, quienes a través de sus becas y descuentos lograron e hicieron posible este sueño conmigo, como profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y ahora como especialista en Gestión Integral de Proyectos. Mil y mil gracias a todos. Tengo mucho por agradecer. Me siento feliz y afortunada de pertenecer a esta gran familia, no solo como trabajadora, sino como egresada de Psicología y hoy graduando del posgrado en Administración de Negocios. Gracias a Dios, mi familia, mi universidad y mi facultad por acompañarme a cumplir este gran sueño. Soy orgullosamente buenaventuriana. Agradeciendo también a nuestros docentes por las buenas enseñanzas y los conocimientos brindados. A mis docentes que me brindaron de su conocimiento. A la Universidad de San Buenaventura que nos acogió abriendo sus puertas para que pudiéramos seguir creciendo en el saber. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Dios por la vida, por permitirnos culminar esta etapa de manera satisfactoria a nivel personal como profesional. Hoy quiero darle gracias a Dios por haberme permitido culminar esta meta. A mi familia por su apoyo incondicional, a mis compañeros por estar siempre ahí, a los docentes por sus enseñanzas, a esta institución por haberme acogido y hoy permitirme ser parte de sus egresados. Gracias a todos, espero verlos pronto. Para la Universidad de San Buenaventura Cali ha sido un verdadero honor acompañarlos en su proceso de formación. Nuestra más profunda gratitud por el voto de confianza depositado en nuestra institución. A continuación les queremos compartir un video a través del cual les expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y ratificamos el compromiso por continuar acompañándolos y renovar permanentemente los lazos que nos unen. Thank you.
graduandos. Gracias por habernos permitido acompañarlos con nuestra propuesta educativa y formativa, referida al ser y el habitar el mundo desde los principios y valores del humanismo franciscano. Hombres y mujeres, ahora profesionales excelentes y competentes en sus diferentes áreas de desempeño, conscientes, críticos y reflexivos de la realidad que los envuelve, cuidadores de nuestra hermana la Madre Tierra, nuestra casa común, profundamente humanos y compasivos. Solo nos resta augurarles un camino lleno de bendiciones, éxitos y realizaciones. A partir de este momento, ustedes graduandos hacen parte de la red de egresados bonaventurianos. La oficina de egresados les da la bienvenida y estará siempre a su servicio para brindarles el acompañamiento que ustedes requieren. La relación entre ustedes y la universidad es para toda la vida. Por eso nuestra invitación a que participen constantemente de las actividades que realizamos para ustedes. Portar su carnet les trae múltiples beneficios dentro y fuera de la universidad. También pueden hacer uso de la bolsa de empleo, de nuestra coordinación de emprendimiento y nuestra oficina de relaciones interinstitucionales. La USB Cali siempre será tu casa. Felicitaciones. Como egresados de la Universidad de San Buenaventura, Cali, desde el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes. Su esfuerzo y dedicación son dignos de admiración. En nuestro CDC siempre tendrán las puertas abiertas para que desarrollen su ser franciscano que los destaca y los diferencia como profesionales. Recuerden siempre que el verdadero poder es el servicio. Miles de bendiciones y mucha luz en sus caminos. Hace un tiempo iniciaron su posgrado con la intención de fortalecer sus competencias y avanzar en su formación académica, profesional y personal. Al iniciar su proceso posgradual, desearon contar con muchas más herramientas que les permitieran adherirse con mayor facilidad a las condiciones cambiantes del mercado laboral, haciéndose más competitivos y estar a la vanguardia profesional. ¡Felicidades! Hoy reciban mis más sinceras felicitaciones y en especial las primeras cohortes de las especializaciones en modalidad virtual que se conectaron a tan solo un clic de distancia con nuestra alma mater, con nuestra casa de vida. Seguiremos trabajando por ustedes y para ustedes. Mil bendiciones. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales queremos felicitarte. Hoy has alcanzado un gran logro. Y lo mejor es que sigues siendo parte de nosotros. Como egresado bonaventuriano recibirás boletines internacionales donde podrás consultar sobre becas, postulaciones que podrás realizar y nosotros te asesoraremos. Aquí mismo podrás realizar tus pruebas para exámenes internacionales. Recuerda que seguiremos acompañando todo tu proceso de formación. Felicitaciones de nuevo. Ahora como egresados, recuerden que esta seguirá siempre siendo su casa y Bienestar Institucional los espera con los brazos y el corazón abiertos. Muchas felicitaciones. Este gran logro es el producto del esfuerzo y de la dedicación constante a lo largo de 2 años de formación de alta calidad que con seguridad impactará positivamente las ciudades y los territorios donde ejerzan su ejercicio profesional. Con tu excelencia, con tu compromiso, con tu alto nivel académico, eres ejemplo para tus compañeros y para las futuras generaciones de egresados bonaventurianos del programa de Derecho. Te felicitamos, nos sentimos muy orgullosos de ti. La Universidad de San Buenaventura seguirá siendo tu casa. Felicitaciones y que sigas cosechando muchísimos éxitos más. Los invitamos a escuchar el himno de la Universidad de San Buenaventura, interpretado por el grupo lírico Aria y Memoria. Juventud que el futuro ha
avizora, cima enhiesta de gloria sin par, cima enhiesta de gloria sin par. Canta altiva con voz triunfadora el pregón de tu excelso ideal. Alma mater, te añeja nobleza de la grey franciscana, hombre y pres, atesora la inmensa riqueza de la ciencia, el honor y la fe. Norte guía San Buenaventura, vigoroso adalid del amor. No sumerge la diáfana hondura, el secreto insondable de Dios. Juventud que el futuro avisora, cima enhiesta de gloria sin par, cima enhiesta de gloria sin par. Canta altiva con voz triunfadora el pregón de tu excelso ideal. Juventud que el futuro avisora, cima enhiesta de gloria sin par, cima enhiesta de gloria sin par. Canta altiva con voz triunfadora el pregón de tu excelso ideal. Y llegó el momento de realizar nuestro mosaico virtual. Queremos pedirles, por favor, poner su mejor sonrisa para el registro fotográfico. Les estaremos indicando el momento de finalizar. Y ahora queremos invitar a toda la familia para que se una a nuestro mosaico virtual. Haremos una foto con todos ustedes y las personas que los están acompañando desde sus hogares. En nombre de la Universidad de San Buenaventura Cali, queremos agradecerles su presencia en esta ceremonia virtual. Nuevamente, felicitaciones a todos los graduados el día de hoy y les deseamos una feliz noche.